Muchas gracias al presidente por habernos convidado a aquest lloc completament híbridament tancat o híbridament obert, híbrid amb la part comunicativa. Els tiques, jo soc el David Vistar, soc director de gestió rural de l'Ajuntament de Barcelona i seré el presentador, presentaré el Carlos Díaz i presentaré també aquest diguem-ne taller, que porta per títol la vigilància massiva en temps del Covid-19. Tecnologies implementades, empreses involucrades i l'impacte de los derechos fundamentales. Voy a cambiar al castellano porque la lengua de este taller es en castellano. Vigilancia masiva en tiempos de Covid-19, tecnologías implementadas, empresas involucradas e impactos en los derechos humanos. Pues bien, si hace 40 años algunos pensábamos que en el 2020 la revolución tecnológica tendría que ver con viajar en nave espacial, hemos descubierto que de lo que podríamos llamar revolución tecnológica más avanzada, la hemos encontrado en el medio digital, ¿no? Esta revolución digital ha generado a la base material para que se produzcan también procesos de control ciudadano, bien por parte de grupos de poder instalados en estados, en estados-nación, bien de grupos de interés particulares, bien de grupos privados, ¿sí? Y para analizarlo en un contexto muy específico que ha hecho avanzar, catalizar, a disparar este fenómeno de control o de tecnología de vigilancia, tenemos con nosotros a Carlos Díaz. Carlos Díaz, conocido por mucha gente, pero en los repasos, licenciado en criminología, historia y máster en relaciones internacionales, seguridad y desarrollo, es un seguridólogo, investigador del Observatorio de Drets, ¿cómo lo llamamos? A la UBE, ¿no? Y al Stock Monitor, y que ha estado trabajando el fenómeno de la privatización de la seguridad, el terrorismo y la seguridad humana, sobre todo desde un informe, bueno, desde toda su última etapa, pero sobre todo al presentar en su último momento un informe con ENCO que se llama Mass Surveillance and Control of European Dissidents, ¿sí? Sobre la disidencia, sobre el control de la disidencia en Europa. Desde la perspectiva de los aliados de Barcelona en términos de derechos humanos, sí hemos visto que se ha agudizado un ataque a los defensores y defensores de derechos humanos en algunos contextos, provocado por el proceso COVID. Por ejemplo, en Colombia, la ubicación, la posibilidad de ubicar a los defensores en un punto del territorio ha permitido que algunos paramilitares o mercenarios los eliminaran y los mataran. Por tanto, hemos visto estadísticas disparadas con el COVID. Nos gustaría, Carlos, que nos contaras la situación de la tecnología de la vigilancia y los últimos datos que tú has estado llegando. Muchas gracias también por la presentación. Siento levantarme, la arena es un poco más tradicional porque yo me falto el papel y no quiero dejar de nada. Bueno, primero que haremos una presentación súper breve y que nos ayude, ¿no? Para que todas un poco contextualizadas y sepamos de qué estamos hablando y qué entidad está detrás de todo esto, ¿no? También, en primer lugar, agradecer, ¿no? Que ha sido una empresa de nosotros para estar aquí. Yo tengo una gente encantada más de 12, ¿no? Pero hay un equipo detrás humano muy potente y yo tengo la suerte, ¿no? De personalmente poder estar aquí con todas nosotros. Bueno, luego vamos a acceder a los observatorios de derechos humanos que tienen empresas y están enfocados principalmente en la ley de área y especialmente en zonas de conflicto. Nosotros trabajamos en el sector de la instalación y también en el sector ocupado en Palestina. Bueno, aquí hacemos un breve resumen de lo que es lo de Cluster y es analizar los sectores industriales para de manera a exponer a empresas implicadas en vulneraciones que haya cometido a los derechos humanos, ¿no? Ya sea empresas que tengan su sede aquí o que trabajen aquí cada vez que tengan algún tipo de filial o algún tipo de convenio con empresas en otros países del mundo, y
y en el que en los países la regulación es un poco preambiguo y se cometan vulneraciones a los derechos humanos que pueden acabar con consecuencias fatales. Estamos hablando de muertes, de desapariciones, de medioambientales, de delitos que tienen una afectación directa a las vidas de muchísima gente. En este caso, todo esto que estamos realizando, todas estas investigaciones, nuestro objetivo principal es realmente pues, crear pues, una situación de ciencia política para que la legislación pues, vaya a un poco y se pueda luchar pues, en el futuro muy lejano para que haya pues, una relación vinculante en el tema de empresas internacionales y otros como el mundo últimamente, pues, ese es el tema que impacta, ¿no? Que estaba a través de la intervención civil, de la sociedad civil, y creemos que pues, también participar en esto para que se diga el objetivo de que las empresas que cometan cualquier tipo de vulneración y si es contra los derechos humanos, pues tengan una consecuencia al final, ¿no? De que no se vean que las cosas son más sanciones, ¿verdad? Bueno, aquí veis el equipo humano, ¿no? Somos un equipo humano de 8 personas fijas, ¿no? Luego es un proyecto desarrollado por 2 entidades, STUDS y Innovar, y formamos parte de las 2 entidades y distintas personas que estamos aquí. Hay 2 coordinadoras del proyecto, una coordinadora de comunicación, una coordinadora de investigación y luego hay 3 personas que nos dedican a la investigación. Y yo les digo, pues, el proyecto pues, fue el mismo. Vale, y ahora, pues, en este breve resumen de lo que es el orden, si queréis más información sobre la página web, que podéis hacer de aquí y podéis ampliar todos los datos que queráis. Bueno, para hacer una breve introducción de la investigación que llevamos a cabo, pasado de la autonomía con otras entidades europeas. Nosotros tuvimos que enfocar el caso en el Estado español, ¿no? Y era así, pues, investigar la vigilancia masiva que se había, digamos, desarrollado de forma exponencial a raíz de la COVID-19. Para contextualizar todo esto, pues, leí muy bien, ¿no? La Omicron, ¿no? Y la última versión, ¿no? Cuando dice que en todo caso, como le diga, una crisis, ¿no? Pues se toman medidas excepcionales. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Este tipo de crisis sanitaria, esta pandemia mundial, y lo que está exacerbado en realidad es que se han tomado medidas excepcionales que en cualquier otro contexto quizá hubiera encontrado mucha más resistencia y la sociedad civil pues, quizá no hubiera permitido que esto pudiera pasar. Desgraciadamente se ha implementado muchísima legislación a nivel digital que ha hecho que nuestros derechos y libertades, sobre todo el derecho a la privacidad y la legitimidad, pues se vean altamente perjudicado, ¿no? Pero todo esto viene a colación de un poco de cómo cambió la concepción de la seguridad, ¿no? A partir de Monterrey, ¿no? En ese momento la tecnología empezó a servir como un elemento de lucha contra el terrorismo, ¿no? Y llegamos al punto en que hoy en día también estamos muy inmensos, ¿no? La doble tendencia, ¿no? Esa convergencia entre seguridad y libertad, ¿no? Que ahora en este último año y medio, pues también se ha añadido la vertiente de sanidad, ¿no? Seguridad, libertad y sanidad, ¿no? Estamos en ese debate, que realmente es un debate que desde nuestro punto de vista no debería existir, pero que existe y desgraciadamente puede estar ganando el implementar medidas excepcionales que respetan nuestras libertades por el mero hecho de conseguir una seguridad que en muchos casos no es realmente real, ¿no? Toda esta relación de estas tendencias es súper importante la relación que tienen las empresas con la administración pública, ¿no? De hecho, en el marco neoliberal, estas empresas son más grandes, pues, son más reforzadas con los contratos que han conseguido con organismos públicos, ¿no? La energía liberal ha ido creciendo y la relación entre las instituciones públicas y el sector privado pues se ha intensificado. Y esta relación es crucial realmente para comprender el fenómeno de la vigilancia masiva, ¿no? No solo porque esas empresas privadas proporcionan el conocimiento y tecnología para desarrollar estas herramientas, sino porque también los datos que se requieren por los organismos gubernamentales para el control de toda la población proceden y se originan en muchos casos a través de búsquedas de internet, interacciones en redes sociales, llamadas telefónicas, y esto hace realmente indispensable que la relación entre estas empresas, ¿no? Y la administración pública pues, sea tan importante, ¿no? Está claro que vivimos actualmente en la sociedad de la vigilancia, ¿no? Como dice José García, el capitalismo de la vigilancia, ¿no? Se está optando por dinero público a empresas privadas para que nos espien, ¿no? Parece que ahora mismo todo el mundo es sospechoso, ¿no? Digamos, de esta tipo de
techo, ¿no? El Banco de Hechos tiene las operaciones privadas, no es que solo gestione y obtenga sus datos personales, sino que esto le da un poder inmenso, ¿no? Para influir sobre el futuro. A partir de esta pequeña presentación, intentaré hablar un poco de las medidas que se han implementado en el Estado español en los últimos años, justo antes del COVID y durante la COVID, para que veáis que realmente nos dirigimos hacia una sociedad de vigilancia en la que realmente no ha habido mucho debate político al respecto. De hecho, en octubre de 2019 se aprobó la conocida como Ley Mordaza Digital, o el decretazo digital, ¿no? Que realmente es muy peligrosa porque permite al Estado, con independencia de tener una autorización judicial, intervenir en Internet y tomar el control digital de determinadas infraestructuras. Esto quiere decir que en cualquier momento, cualquier plataforma ciudadana que pueda representar un riesgo, un peligro para la administración pública, para los grupos de seguridad, pues pueda ser sin ningún tipo de autorización judicial intervenida. ¿No? Con todo ello, lo que representaría como una parte para la libertad de expresión. Luego, otra medida legislativa que ya se aprobó durante la COVID fue en julio de 2020, que realmente lo que hacía era que permitía instalar sistemas de reconocimiento facial, y luego explicaremos un poco todo lo que esto representa, en puntos de acceso a eventos masivos, con lo que puede proporcionar alertas a agentes de seguridad para detener a personas que tengan causas pendientes por la justicia. Esto es gravísimo, es decir, las fuerzas de seguridad, ¿por qué les tiene que interesar qué personas están entrando en el evento, qué hacen allí, cuánto tiempo están, con quién están? Esos son datos que deberían permanecer en la privacidad. Y tras vez que estos temas, una persona que quizá, pues, la sociedad, no sé, de otra forma, ¿no? Pero no a través de un sistema de reconocimiento facial en el que todas las personas que atendamos a este tipo de eventos, pues, estemos expuestas a nuestros datos, pues, formen parte de una lista. Se puede dar una forma de clasificar y quién sabe qué haría con estos datos. Luego, más tarde, en noviembre de 2020, unos meses más tarde, el Consejo de Seguridad Nacional estableció lo que ha llamado un protocolo para actuar contra la desinformación, ¿no? Contra los demás sentimientos. Este protocolo realmente es un ataque a la libertad de expresión, es un derecho fundamental, porque la medida centrarle realmente la vigilancia y el monitoreo de las redes sociales. De hecho, en este protocolo también participan algunos medios de comunicación, que están aliados de alguna forma con la administración pública, porque realmente no hay mucha representatividad en la universidad con todo lo que riesgo que pueda continuar para él. Bueno, el marco de esta investigación de vigilancia masiva y control de la ciencia europea, establecimos una serie de herramientas que habíamos observado que habían sido utilizadas por las fuerzas de seguridad. Herramientas que no tienen tal vez como botones, que realmente son de preferencia china, la mayoría tienen son las fuerzas de seguridad, y vimos que durante el funcionamiento eran utilizados por los guardias civiles, sino por la gente, las instalaciones en playa, donde se lleva la playa sin poder ir, por aquí los drones. Aquí, de hecho, los Mossos fueron el primer cuerpo estatal en utilizar los drones, que se hizo en el marco del Mobile World Congress en 2018, y a partir de ahí, de hecho, tiene su propia unidad de drones especializada, que está creando tendencia, incluso policías locales, mucho más pequeñas, que quizá aunque seguro no necesitan una unidad de drones, pues la están implementando también. Luego también descubrimos que una de las tecnologías que también se busca para una forma de intervenir dispositivos móviles, esa tecnología se llama IPSI-TACS, una tecnología que son falsas, como si fueran antenas de telefonía, pero son falsas antenas de telefonía. No que la policía, a través de herramientas tecnológicas, pues crea para que tú, cuando haces alguna llamada o envías algún mensaje, en vez de conectarte a una antena de telefonía regular, pues te conectas a escribir con antena. Al conectar con esta antena, esta teléfono móvil, realmente por decirlo mal, y esta persona está jodida, porque llama a las SMS, cualquier dato que está compartiendo, el acceso a internet, lo que mira, lo que es familiar, todo esto, forma parte ya de todo lo que la policía en este momento puede mirar de tu teléfono. Es algo que se ha dado últimamente en diversos casos y que realmente puede ser una parte de la arquitectura, porque está vulnerando los derechos más fundamentales de cualquier persona, ¿no? Otra de las empresas que
SpaceX está fuera, que se dedica a utilizar los certificados, los certificados de comunicaciones, es la empresa célebre, una empresa bastante famosa aquí en Cataluña, de hecho, porque la que ha hecho esto en María Isabel tiene un dispositivo que se llama Alfred, que lo que hace es rastrear, localizar, vigilar y escuchar todo lo que está pasando con este dispositivo. Es muy triste y muy desagradable que esta empresa pues haya sido a estar aquí de Panamá, porque realmente es que esta empresa es vulnerable a derechos fundamentales en territorios ocupados. Esta empresa es íntimamente ligada con el Complejo Militar Industrial de Israel, con el Ministerio del Interior, con la CIDS, y realmente lo que está haciendo es seguir vulnerando derechos fundamentales y aprovechar esa vulneración que comete en territorios ocupados para exportar sus productos aquí. Y que también es uno de los principales clientes. Es bastante triste que desde aquí en Cataluña, pues por ejemplo, con seguridad, no son Cataluña, sino también en el resto de Estado español, que esté utilizando este tipo de tecnología. De hecho, el Cuerpo Nacional de Policía tiene una tecnología muy similar que se basa pues, en este tipo de tecnología que se llama Saiten, la Guardia Civil tiene otro que se llama Aerobox, Mossos d'Esquadra tiene otro que se llama Sitec, que son sistemas de interceptación legales de las comunicaciones. Otra de las formas de vulneración que hemos podido observar a través de este informe fue el hacking gubernamental, ¿no? El hacking que realmente está utilizado por otros gobiernos, ¿no? Aquí el caso más famoso que se ha dado pues, fue el caso de la empresa de Ministerio, con su spyware llamado Pelasic, que ha sido adoptado en muchísimos países del mundo, normalmente dedicado a regímenes autoritarios. Aquí, de hecho, ya podemos decir por primera vez que somos primeros en algo. España ha sido el primer país europeo, la primera democracia del mundo, que ha contratado los servicios de esta empresa. O sea, es bastante triste saber que esta empresa está vulnerando derechos fundamentales en territorios ocupados, exporta los servicios a regímenes autoritarios, de la vulneración de derechos humanos. Es sistemática y también el Estado español pues, cree necesario contratar. Bueno, esta presencia es bastante famosa, ¿no? Porque fue controlada por servicios de inteligencia española en 2015, el caso de Enrique Turré, el mes Maragall, Ana Gabriel, la asistencia política con este tipo de empresas, no está seguro. Luego, otra vez, las herramientas que se utilizan sistemáticamente, pues, ya no solo están. Todo el gobierno de la pues ya está utilizado todo el tema de cámara de seguridad en la calle de la seguridad pública. Por ejemplo, Madrid es una de las cinco capitales europeas con mayor densidad de cámaras. Quiere decir realmente en todo momento están controlando. El peligro también es que ahora están desarrollando cámaras que de hecho tienen algún tipo de tecnología en que están implementadas pues, cámaras cambiadas, que están implementadas. Todo lo que es el primario. Imaginar Madrid, la quinta ciudad, la quinta ciudad europea con más cámaras y además todas las cámaras que tuvieran algún elemento que tuviera realmente identificada a la empresa. En todo momento estaría en el destino, con qué manos, qué hacemos, con todo lo que esto podría repercutir. Luego, una de las herramientas que más bien se estrella, ¿no? Desgraciadamente, es el reconocimiento facial y la tecnología biométrica, ¿no? Aquí en Barcelona, de hecho, últimamente, en los últimos años, se ha convertido en una especie de diagrama tecnológico donde diversas plataformas y las iniciativas tecnológicas pues, han cambiado bastante de futuro. Aquí, de hecho, en Barcelona, tiene usted una empresa que se llama ERTA, ERTA Security, que es líder mundial en soluciones de reconocimiento facial, y de hecho participa en numerosos proyectos y a nivel mundial, ya sea en Sudamérica, en Asia, y también participa en buenos proyectos europeos con financiación europea. Esta tecnología de documento facial se aplica de forma oficial, por ejemplo, desde el 2016, que se utilizó por primera vez la mayor estación de autobuses de España, en el estudio de Madrid, y es por tecnología de alta. De hecho, está habiendo un debate muy interesante realmente en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Europeo, más de unas dos semanas, se votó para que este tipo de tecnología pues, se prohíba, hasta que no haya una regulación mucho más importante y se vea claramente cuáles son los contras de esta tecnología. Y por el momento, cuando llegue ya a la Comisión Europea, pues se podrá saber si ha tenido algún tipo de impacto.
por el momento el Parlamento Europeo se ha posicionado y ya ha determinado que las fuerzas y cuerpos de seguridad no pueden utilizar este tipo de tecnología. Este tipo de tecnología hemos visto que es bastante problemática porque es menos efectiva a la hora de identificar a personas que no son blancas. Porque los sistemas de inteligencia artificial se enteran con muchísimas imágenes de muchísimas bases de datos que estamos viendo son tan diversas como en este la población. Quiere decir que cuando una persona, por ejemplo, de una población negra, población afroamericana, que está, por ejemplo, en Estados Unidos, que ha sido el fondo de la ACLU, de derechos civiles americanos, donde se demostró que senadores norteamericanos negros fueron confundidos con delincuentes por el hecho de que esta tecnología no estaba en forma de esa manera. Pero esta tecnología no tiene un especial monitoreo, no tiene una rendición más fuerte y no está del todo bien desarrollada, aunque solo haya un 10% de que pueda cometer un error, con todo lo que conllevaría ser 1% para la persona con la que ha cometido un error, esta tecnología no se debería tener. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con que el Parlamento Europeo lo haya elevado a debate y esperamos que la posición se pueda posicionar correctamente. De hecho, desde 2018 en España, ¿tres minutos? ¿Más hasta tres? ¿Queda? Sí. Mucho más de dos. Muy mal. No me voy a perder. Desde 2018 en España se ha desarrollado un proyecto que está financiado por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el que España, entre diversas empresas y diversas instituciones españolas, está desarrollando un sistema de gestión de control basado en la tecnología 5G y la inteligencia artificial. Probablemente hasta el punto de desarrollar algoritmos que puedan permitir prever y observar el comportamiento público de la población. Esto es altamente peligroso y ya está en diversas fuerzas y grupos de seguridad participando en este proyecto. Por ejemplo, la Guardia Civil ha colaborado con más de 5 millones de euros y se prevé que los resultados de todo esto que es la implementación de estas tecnologías se ven para el 2022. Así que espero que estemos con los ojos bien abiertos en este año, el próximo año, para ver qué va a ser de todo esto. Bueno, hemos hablado de cosas negativas, ¿no? Las tecnologías, pero a la vez también está esta oportunidad, ¿no? Esta es la oportunidad en la que la sociedad civil puede decidir, puede participar. Podemos hacer muchas cosas para que esas tecnologías cambien, que tengan un monitoreo real, que se adecue pues, al respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, en la campaña a nivel europeo de la sociedad civil organizada que se llama Reclaim Your Face, que lo que hace es que a nivel de diversos estados está recogiendo pues, firmas y representantes de diferentes entidades y lo que hace es presionar a nivel político para que esta organización, por ejemplo, pues, no se utilice de forma legal. Y de hecho, gracias a esta y a otras iniciativas, pues ha habido este debate parlamentario. ¿No? ¿Y nosotros qué podemos hacer como ciudadanos? Pues realmente protegernos de este estado de vigilancia y mejorar nuestras competencias digitales y de seguridad en muchísimas páginas que se dedican a ello, Privacy Tools, Electronics Foundation, Internet, aquí también en España, y formarnos sobre todo también sobre el efecto de las tecnologías de vigilancia y crear espacios, ¿no?, para que podamos discutir sobre cómo esto nos afecta y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Qué datos se recopilan, cómo se procesan y el impacto que tiene la vigilancia directa. Y realmente es exigir a nivel local, a nivel estatal, a nivel internacional, pues exigir que estas tecnologías pues, sean democráticas y que realmente haya una participación pública responsable, es decir, que todos los empañantes de nuestro país, pues realmente se observan que estas empresas, pues, como decía, algún tipo de vulneración, ya no aquí en Cataluña, en España, sino en cualquier otro territorio, pues realmente ya no pueden ser contratadas aquí, no se están jugando con este tipo de tecnologías. Pues que no les da acceso a la administración pública para que puedan seguir desarrollando esa tecnología. Y a las conclusiones va a ser muy rápidas, ¿de acuerdo? Bueno, es innegable que todas las tecnologías de vigilancia masiva y control pueden estar expandidas en las dos últimas décadas, sobre todo por la principal justificación de la lucha contra el terrorismo. El precario equilibrio entre seguridad y libertad y la ciudadanía, pues desgraciadamente, hacia una normalización de la paz entre todas las facturas de nuestra actividad y es una tendencia que la ciudad de pandemia mundial
pues ha acelerado. Uno de los conceptos interesantes de todo este mundo tecnológico no es el concepto de Smart City, ¿no? Es la inteligencia. Ya no está muy alerta en cada vez este concepto, porque este concepto a veces se usa para aplicar todo este tipo de tecnologías, ¿no? Que no están del todo realizadas de forma democrática, ¿no? Porque no es como si nos hablamos de este concepto, tenemos realmente que ver de qué estamos hablando, por qué estamos aplicando este concepto, y realmente qué significa este concepto, ¿no? El informe realmente hemos intentado identificar una tendencia de expansión de estos sistemas de vigilancia y de tecnologías de control de movimiento, y esto pasa de una tendencia desde que la pandemia y el COVID-19 está contribuyendo a normalizar y legitimar, ¿no? Probablemente de forma permanente, ¿no? El enorme impacto sanitario, político, social y económico, incluso cultural, ¿no? La COVID-19 ha generado en nuestras sociedades. Realmente creemos que puede ser superado. Sin embargo, creemos que las tecnologías de control social que han venido con la COVID-19, pues parece que han llegado para quedarse. Y por eso necesitamos a personas motivadas, a sociedad civil organizada, para que esto pueda cambiar y intentar que esta tecnología que se desarrolle, pues tengan en cuenta principios democráticos de derechos fundamentales y puedan no ser contratadas a través de administraciones públicas, si es que no es todo. Lo dejaré aquí, lo quiero dar más tiempo, por ejemplo, siempre para una cosa que me gusta. Me gustaría poner un vídeo, si puede ser, porque venimos ya. Tenemos dos minutos para alguna pregunta o alguna cuestión. Allá tenemos una. Si el micrófono va para allá. Hola. Primero, muchas gracias por la presentación y por el informe. Creo que se necesitan más informes como el que habéis hecho. Yo tenía una pregunta concreta en relación a para ti y para todos los que estáis aquí. Porque ando buscando información sobre lo que está pasando en Melilla, que hace un par de años, o sea, el año pasado, el periódico de Melilla dijo que estaba poniendo cámaras de reconocimiento facial en frontera y nadie sabe nada. De saber si vosotros habéis indagado un poquito más en el tema, porque creo que en el informe no sé si lo mencioné, pero como de pronto no había más información. No sé si habéis avanzado, si alguien más que esté por aquí sabe más de esto, o cómo tirar del hilo también para llevar más información. Gracias por la pregunta. Sí, de hecho sí que está en el informe, está llamado al tiempo, hay tantas cosas aquí que tengo que ir a otras cosas. Pero sí, desgraciadamente, desde el 2019 se han implementado. Quiero recordar a la memoria unas 35 cámaras que tienen tecnología de consenso social y las tendrían que hacer en ellos. Las empresas que ganaron estos contratos públicos con Thales, que es una de las empresas del complejo industrial y artístico más importantes del mundo, y es francesa, y Bundeo, es una empresa sueca bastante importante en el tema de distribución de la. Desgraciadamente, el control de fronteras a través de datos biométricos es algo que va a ir creciendo en los próximos años. Ya he visto ahora que a nivel europeo se quiere crear una base de datos en la que ya está haciendo más de 350 millones de personas consultando biométricos y de todo el incremento social. Esto está creando, por ejemplo, como yo les explicaba en la comunidad, que las personas que están mirando, pues te lo que las fronteras lo que hacen es automutilarse. Realmente se están automutilando esto para nosotros representa una respuesta a los derechos fundamentales, ¿no? Porque las personas tienen que estar registradas en la sociedad. Registradas de esa manera, ¿no? En todo caso, pueden saber quién es, dónde está, ¿no? Este tipo de tecnologías que tenemos que sacar así de la Unión Europea. Pero desgraciadamente es algo que ha crecido de forma exponencial. De hecho, el debate está dado y las empresas que están llevando a cabo este proyecto a nivel europeo son también francesas, una se llama Idemia y otra se llama Stoplaniste. Son famosas también en el ámbito de la influencia digital. El tema es que se crea un debate aquí, ¿no? Porque nosotros, como países europeos, nos ampara el reglamento general de protección de datos, ¿no? A la hora de combinar estos datos a nivel policial, a la hora de compartirlos con otras personas.
que vienen en otro país del mundo, que emigran, en principio no les pagan más, pero la gente no sabe muy bien qué va a hacer con estos datos de los migrantes, dónde van a ir, esta base de datos en qué se va a convertir y cómo se va a utilizar. Con lo que esperemos estar bastante monitoreando por toda esta situación para que no haya pues, mucha más vulnerabilidad de las ciudades que están. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí, a pesar de que el tema da para muchísimo y hay algunos intentos de mano de esperar, ¿no? Nos disculpáis porque vamos con los tiempos muy marcados. Vamos a dar los últimos minutos para lanzar el vídeo que comentaba Carlos. Carlos, te damos muchas gracias por habernos dado una visión panorámica, de hecho, a la tecnología digital del Estado español. Y también anunciar que, viendo también nosotros justicia global, vemos también que el sector de la justicia global todavía no ha internalizado también esta transformación tecnológica y esta importancia relativa en aumento de todo el mundo de lo digital y lo que significa geopolítica y en erosión y ataque a las democracias. Y vamos a lanzar un programa de justicia, le hemos pedido a Oxfam, que impulse o que lidere un poquito también un programa de justicia digital global, donde se pueda desarrollar esto que contaba Carlos, pero más aplicado a lo que está sucediendo en lugares como Myanmar, donde se ha producido un genocidio asimilable a las nuevas tecnologías tipo Facebook, etcétera, u otros lugares donde el tema de la represión se produce muy fuertemente a través de este, digamos, a la ciberespera. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias y perdoneo que no os haya dejado aquí hablar. Pasemos al vídeo y pasamos a la pausa de salida. Gracias. Todo lo que compro daña el planeta. Leche de soja, no. Fresas de Huelva, no. Comer pulpo, no. Jara, mi vida, ¿qué te pasa? Si nos ponemos así, no puedo comprar nada, cariño. Bueno, hija, perdona por pensar en lo que provoca todo lo que compramos. Jana, ¿en serio? ¿Otra vez con el rollo de la responsabilidad? ¿Esto es un sinvivir? Vamos a relajarnos y comprar como la gente normal. Es que la gente normal podemos causar el mal. Jana, ¿qué dices? No hay que ser malvado para hacer daño. Simplemente comprando algo que se ha hecho a costa del sufrimiento de la gente, somos también un poco responsables, digo yo, ¿no? Podemos hacer el mal de una forma muy banal. O sea, me culpas a mí, que soy la última que se entera de todo. Además, es que no me da la vida, Hanna, que está leyéndome las etiquetas de todo. Un momento. ¿Angela Davis? No me lo puedo creer, ¿qué haces aquí? Hanna, ¿qué tal, cariño? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues nada, he entrado a comprar verdurita para hacerme una crema esta noche. Qué bien. Pues mira, justo estábamos hablando sobre nuestra responsabilidad al comprar a empresas que hacen daño a personas o al planeta. Bueno, menudo melón. La verdad es que las consumidoras tenemos una responsabilidad, pero la principal obligación es política. Claro, eso digo yo. Quien gobierna debería exigir a las empresas que respeten los derechos humanos y el medio ambiente. Es que además están gastando un pastón. ¿Qué me vas a contar? Mira, un ejemplo. Las tecnologías de control de nuestras ciudades que pagamos con nuestros impuestos. Esa cámara de allí. ¿Cómo se ha fabricado y se ha probado esto? A menudo la seguridad y la vigilancia se prueban en zonas ocupadas o en conflicto, teniendo un impacto brutal en la población. En Palestina, por ejemplo, algunas empresas hasta promocionan sus productos como testeados en combate. Hostia, qué bajón. Ay, perdón. No era nuestra intención, ¿eh? ¿Te animaría una canción? Bueno, pues no sé. Perdón por la turra. En general solo queremos más coherencia por parte de la administración. Ya que se ha visto que no nos podemos fiar de las empresas, habrá que inventarse algo para vigilarlas y sancionarlas cuando lo hagan mal. Y claro, si pudiéramos dejar de comprar empresas que ganan una pasta aprovechándose de conflictos en donde la peña lo está pasando muy mal, lo agradeceríamos un montón. Gracias, no queremos juzgaros, solo recordar que si nosotros no pedimos responsabilidades, nadie lo va a hacer. Solo eso, gracias, ya está. Muchas gracias, Carlos. David, muchas gracias. Daremos paso en 5 minutos a la próxima sesión. Tenemos que anunciar que, por desgracia, Ernesto finalmente no estará presencialmente porque tuvo un problema con los trenes. Tenía que venir desde Lyon y estará en remoto. Entonces, tenemos la conversación de la ponencia de Ernesto dentro de la revolución todo y va a estar aquí igual que. Muchas gracias.